Yo soy castellano y leonés, soy palentino y estoy muy contento porque hoy ha sido una victoria de un buen gobierno y un fracaso de aquellos que querían utilizar una moción de censura para intentar resolver los problemas que no han sido nunca capaces de resolver aquí en Castilla y León. Estar haciendo mociones de censura y desestabilizando los gobiernos que se están enfrentando solos y sin el apoyo del gobierno de la nación al coronavirus. Nosotros queremos respaldar su labor como presidente de la Junta de Castilla y León, la de todo su gobierno y también la de todo el grupo parlamentario que hoy ha dado una demostración de serenidad, de dignidad y de responsabilidad. Hoy ha ganado Castilla y León. Hoy ha perdido Pedro Sánchez. Desde hoy el Partido Popular está más fuerte y el Partido Socialista está más débil. No se puede jugar con la vida y el empleo de la gente por intereses partidistas. Y eso es lo que se ha demostrado aquí en las Cortes de Castilla y León. Así que, querido Alfonso, todo el apoyo, enhorabuena y sobre todo enhorabuena a esta maravillosa tierra. Castilla y León va a seguir teniendo un buen gobierno al servicio de las personas en los peores momentos que hemos sufrido de pandemia y de crisis económica. Y los demás, que son los que han creado esta situación de inestabilidad, que contesten. Quiero dejar una cosa muy clara. Lo que hemos visto aquí ha sido la respuesta a un ataque del Partido Socialista a las instituciones de Castilla y León, igual que pasó en Murcia la pasada semana, e igual que es lo que ha conducido a una convocatoria electoral en Madrid, porque ya había tres mociones de censura en camino en la Asamblea de Madrid. Por tanto, aquí quien desestabiliza es Pedro Sánchez, quien ha intentado en plena pandemia atacar al interés general es el señor Sánchez, y yo me solidarizo, tengo que decirlo, me solidarizo con los españoles que están indignados viendo todo esto. Y por eso quiero volverlo a decir, Alfonso Fernández Mañueco estaba cumpliendo un programa de gobierno para 4 años. Él no hubiera querido tener esta sesión en una moción de investidura, aunque la ha ganado. Igual que Fernando López Miras no hubiera tenido que ganar una moción de censura porque estaba cumpliendo con su programa, e igual que Isabel Díaz Ayuso no hubiera querido convocar elecciones. Pero Pedro Sánchez está haciendo este tipo de desestabilización contra el Partido Popular porque es su única alternativa y porque estamos consiguiendo unificar todo el centro-derecha para ganar las próximas elecciones. Y yo por eso pues tengo que lamentar que los españoles estén viendo este espectáculo tan bochornoso del que nosotros no somos parte.